Hola a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos por su paciencia la vez pasada, gracias porque pues a veces sabemos que este tipo de cosas no se pueden prever, y agradecemos a todos su comprensión, tal vez en algún momento alguien ha estado detrás de bambalinas y les agradecemos de verdad su comprensión. Also, hello to all the people that are watching us in Europe. I know that is a little bit late, so thank you very much. If you were here the last time, welcome back. Even when this is going to be a transmission in Spanish, I really appreciate your attendance. The last time we could not do this streaming, we all know that our main purpose is being very professional, very serious. But with technology, unfortunately, we know that these unexpected things can happen. So we are now here and we are going to have a lot of interesting content. Thank you very much also to Dearest Maria for making this possible. She's a great and a brave person, and I really admire her for all that she has done for homeopathy. So thank you and welcome everybody. I also really would like to invite all of you who are behind the computer to join this community, and remember that all what we can do have a lot of precedence. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con este canal, estas transmisiones en vivo. Me gustaría aquí presentar de qué va a tratar este canal. Me gustaría hablarles un poquito sobre lo que vamos a hacer aquí. Este va a ser un canal dedicado especialmente para la homeopatía, para hacer conciencia sobre los alcances de la homeopatía. Sabemos que muchas veces se piensa que la homeopatía simplemente es para unas cuestiones agudas, para un resfriado, una gripe, pero los que trabajamos realmente con la homeopatía sabemos que esto no es así. Entonces, este es el principal objetivo del canal, hacer conciencia sobre lo que realmente podemos hacer con la homeopatía, sobre sus alcances, sobre si necesitamos, qué es lo que necesitamos hacer para que esto sea así, porque sabemos que no nada más se trata de estudiar 3 años, 4 años la carrera y ya con eso es suficiente, pues sabemos que no es así. Entonces, pues de eso se va a tratar este canal. Vamos a estar compartiendo casos, vamos a estar compartiendo entrevistas, contenido, no nada más en español, en inglés. Vamos a abarcar la idea, pues muchos idiomas y que cada vez más personas se unan a esta comunidad. Entonces, pues me da mucho gusto que estén todos aquí presentes. Gracias a todos los que están en Latinoamérica, gracias a todos los que están en España, en Brasil. Les agradecemos mucho de verdad su presencia y todo su apoyo también que hemos tenido pues en las redes sociales. Habíamos estado teniendo como mucha inquietud por cuándo iba a hacer esta transmisión en vivo. Entonces, pues bueno, aquí entonces me gustaría invitarlos a que se suscriban si todavía no lo han hecho. Me gustaría invitarlos a que nos manden sus preguntas, sus comentarios, todo lo que nos quieran compartir. Y aquí, pues bueno, me gustaría también presentar a mi compañero de esta transmisión, un gran homeópata y un gran amigo también, que se nos ha presentado la oportunidad pues de conocernos y que ha sido también un pilar muy importante en todo este proceso de la homeopatía para mí. Él ha sido traductor personal de Vitulkas por ya muchos años. Él es el moderador del e-learning. Es una persona muy apasionada, es una persona muy trabajadora, es una persona que siempre busca la manera de ayudar a las personas. Y pues bueno, hay mucho que aprender de él y vamos a presentarlo. Entonces, Juan, ¿cómo estás?
Juan García, damas y caballeros, aquí con nosotros. Oye, oye. Nuestro queridísimo Juan, un excelente homeópata, una gran persona y también un gran amigo. Una disculpa porque de repente en el link que teníamos no podía dar la entrada para ingresarlo, pero ya veo que ahorita ya muchos ya se movieron para acá. Entonces, pues bueno, estos programas de transmisión en vivo, ya sabemos que a veces así son las cosas, pero agradecemos a todos mucho por estar aquí, agradecemos sus comentarios, agradecemos todo el cariño que nos dan también en las redes sociales. Y pues, ¿cómo estás, Juan? Pues muy bien, la verdad es que te estaba escuchando entre bambalinas la presentación y ya decía, vale, basta ya, no hace falta que digas más. Bueno, estoy muy contento. La verdad es que es un privilegio en este nuevo canal que habéis ideado entre unos cuantos, que yo por esos regalos que me va haciendo la vida, y ya me he hecho unos cuantos con la homeopatía, también tenga esta oportunidad de estar aquí como primera persona en estas transmisiones en vivo, coincidencias o no de la vida, estoy muy contento y la verdad es que me agrada mucho que además seas tú la persona que va a hacer esta sesión conmigo porque, bueno, a pesar de que no hace tantísimo tiempo que nos conocemos, es como que ya tenemos un pasado común, parece ser, de no sé cuándo, porque, muy bien, se trabaja muy bien contigo, eres una promesa del futuro de la homeopatía, eso no cabe ninguna duda, y de hecho un presente ya, así que encantado de estar aquí. Y pido yo también disculpas por la parte que me toca de cuando intentamos la otra vez hacer la sesión. Sí. Y ahora pensaba que también no podría entrar porque había un problema con mi enlace, pero finalmente después del sustito estamos sí. aquí. Sí, después del sustito, sí, pues la otra vez intentamos otro programa, se optó por este programa. Pero pues bueno, gracias a todos porque sí estaban ahí como muy, muy persistentes de que oigan, ¿cuándo van a hacer la transmisión? Y les agradecemos mucho. Ahorita en los comentarios estamos viendo pues mucho, mucho cariño, Paloma, Cintia, Milgrit, Mariana, Tita, Norma, Chelo, Palomita otra vez, nada más si nos pueden decir, de repente si por ahí pueden compartir este enlace a los que tengan ahí duda o si lo pueden compartir en la otra transmisión donde están esperando, se los agradecemos mucho y pues si nos pueden decir también si se escucha bien, si se ve todo bien, ahí nos ponen ahorita en los comentarios. Entonces, pues vamos empezando, Juan. Esto fue como tú dices, fue como de parto, de que teníamos muchos meses esperando y haciendo este proyecto. Va a haber muchos más proyectos y pues la verdad es que es un proyecto que va a estar muy padre. Vamos a tener muchos invitados y pues vamos a lo nuestro. Dice Tita que todo muy bien, se escucha y se oye muy bien. Perfecto. Entonces... también Ángeles Arias Becerra dice que todo muy bien también. Entonces, pues muy bien, vamos entonces a lo nuestro. Ahora sí, sabemos que la excelencia en la homeopatía es una de las cosas más difíciles, o sea, que sabemos que se puede llegar a hacer. El mismo Vitulcas dice, todavía a mis casi 90 años sigo aprendiendo, no sabemos si se puede llegar como realmente a ese punto de saberlo todo, ser el mejor, pero sabemos que necesita mucha perseverancia, mucho compromiso contigo mismo más que nada. Y cuéntanos, Juan, ¿cuál es entonces el secreto para ser un excelente homeópata? Bueno, la verdad es que vaya tema, que escogimos o que escogisteis para empezar las sesiones estas porque realmente... Es una pregunta que se puede contestar de manera muy breve y a la vez se podría hablar días, ¿no? Y como ya me conocéis, los que ya me conocéis, voy a intentar ser breve porque si no me podría alargar mucho. Entonces, lo que podría decir de entrada es que realmente Vitulcas es un ejemplo en el sentido de darnos una idea clara del concepto de la excelencia, es decir... Él, en todos sus ingredientes como ser humano y como profesor, y como homeópata, por supuesto, nos da
a veces de manera activa y a otras veces de manera sin decirlo, pues todas las claves de cómo conseguir la excelencia. Pero yo diría que, y todo lo que voy a decir hoy, las cosas que diga son, por supuesto, mi opinión y mi visión y mi experiencia de lo que hasta ahora es la homeopatía después de haber aprendido de gente muy, muy buena y sobre todo de Vitulcas, ¿no? El profesor Vitulcas. Entonces, yo esto de la excelencia, cuando sabía que el tema era este, pensaba, yo creo que la excelencia para conseguir ser un homeópata, digamos, al mejor nivel, parte sobre todo de dos cosas. Uno, diría que es el método, o sea, tener un método de trabajo correcto, y ahí es donde entra nuestra academia tan querida a tener un peso importante en este método. Y luego ya hablaré de las cosas que antes encontré que no me ayudaron demasiado quizás, pero al final de los errores uno consigue luego encontrar la manera de confirmar lo correcto, ¿no? O sea, por un lado sería el método y por otro lado diría que es, sin duda, y ahí también he aprendido muchísimo del profesor Vitulcas, el factor humano. Factor humano en nuestra profesión. Se habla mucho, ¿no?, de esto como tópico, pero verdaderamente el factor humano es algo esencial, crucial. Para conseguir excelencia, si tenemos un método correcto y lo aplicamos con el factor humano, desde el minuto uno en que se sienta nuestro paciente delante nuestro, todos los pasos hasta que vamos a dar un remedio con una potencia determinada, todos los pasos desde que ese paciente se sienta delante nuestro, hoy día en las pantallas, pues está delante nuestro la pantalla, desde el minuto uno yo diría que si tenemos todo el tiempo como una especie de bombardeo de método, factor humano, sin olvidarnos ni un instante de eso, ya desde la toma del caso, empezando por el primer paso, que es la toma del caso, mostrar una actitud humana, como yo le digo a mis pacientes, que cualquier cosa que tú tengas, yo puedo tenerla mañana mismo. Y eso me hace ponerme delante de ellos en la mayor humildad posible, de que yo no soy más que un homeópata, pero que podría estar con su enfermedad mañana mismo. Entonces, ya desde el momento uno, haciendo todas las preguntas necesarias, no olvidándose de nada, porque al paciente nunca le podemos culpar de que no nos haya dicho alguna información, sino sobre todo nosotros preguntarle todo, para que no pueda decir, para que no le podamos decir, mira, es que esto no me lo dijiste tú y por tanto no te pude ayudar más. Somos nosotros que tenemos que indagar con esa lupa de detectives, aplicando siempre, como digo, el factor humano de humildad, de cercanía, que esto yo lo he aprendido de Vitulcas, porque es un hombre que en la consulta mantiene una distancia muy interesante entre la cercanía, pero a la vez la seriedad y el rigor, que para mí ha sido fundamental en aprender el arte de la homeopatía a mi nivel, ¿no? Sí. Y luego, pues, todo lo que es la excelencia en los siguientes pasos de todo lo que es la sesión de repertorizar, de conocer bien el repertorio, analizarlo, estar horas con el repertorio para que cuando el paciente nos explica cosas, nosotros sepamos cómo trasladar ese lenguaje del paciente al repertorio. Todas las clases que recibimos de Vitulcas, todas estas cosas en el sentido de la excelencia son fundamentales para que luego también podamos al final hacer un diagnóstico diferencial de remedios correcto y una selección de la potencia correcta y de la frecuencia de las tomas, siempre que desde el primer momento, como digo, tengamos muy presente que hay una entrega total a encontrar ese pelo o esa pista o esa perla que el paciente en algún momento nos va a dar, que será crucial en la prescripción. Entonces, resumiendo, diría que la excelencia es ponerle muchísima vocación y desde luego tener muy claro ese factor humano y un método que desde luego yo vi un antes y un después cuando estudié el e-learning en este sentido del método. El método es como un marco en que todos los pasos de una toma de caso los vamos a tener claros porque hemos aprendido la manera de cómo hacer todo hasta que prescribimos. Si no hay un método, el factor humano no va a funcionar. Y al revés, solo con el factor humano sin un método, es decir, son dos piezas claves para mí. Ok. Muchas gracias, Juan. Confirmando aquí, entonces, sí, que todo siga.
Fer, perdona, la conexión, Sí. no sé si ha sido la mía que ha fallado o quizás tú. No, yo también parece que ahí hubo un, Ajá. parece que hubo ahí un lapso, pero parece que todo bien. Ok, Ajá. entonces, sabiendo todo esto, ¿qué le dirías a este Juan de hace 15, 20 años que a lo mejor estaba apenas iniciándose en este mundo de la homeopatía para todos los que vamos empezando, que apenas o que apenas se empezaron a estudiar homeopatía? ¿Qué le dirías a este Juan de hace estos años que empezaba a estudiar homeopatía? ¿Qué errores tuviste? ¿Qué aciertos tuviste? Yo creo que es muy interesante esta pregunta porque quizás el mayor error que cometí, ahora mirándolo en perspectiva, es que todo lo que en aquel momento, cuando yo me interesé por la homeopatía, me llegaba a mis manos de información sobre la homeopatía, todo lo compraba, cursos, libros. Mi capacidad de discernimiento era tan baja o nula que, claro, durante unos años, como puedes imaginar, o como podéis imaginar aquí los amigos que estáis en la sesión y los que lo vean después, pues claro, era, esto es homeopatía, porque lo venden así como homeopatía, este libro, este curso y tal. Y claro, esa capacidad de no discernir, porque no tenía la formación adecuada, me hizo perder tiempo, dinero, energía, que al final sí que me ha servido, porque luego encontré la manera de confirmar lo que sí me interesaba. Pero el mayor error, yo diría, si ahora pudiera volver atrás, es haberme ahorrado una serie de esfuerzos porque todos los libros que veía, que hablaba de homeopatía, los compraba, y yo veía que unos hablaban de una manera, otros de otra, y claro, al final, afortunadamente, me encontré con la academia que me dijo: chico, la Es por homeopatía aquí. funciona más o menos así, o más o menos no así. Entonces empecé a comprobarlo después con mi práctica de que efectivamente la homeopatía era eso, ¿no? Entonces es como toda esta parte de falta de discernimiento que te da el no tener el criterio, ¿no? O sea, de que te ofrecen tantas cosas y como dices, que si, aunque no te... No tenga nada que ver, te pueden ver vulnerable y te ofrecen hasta incluso flores, te ofrecen todo tipo de otro tipo de cursos, ¿no? Porque te ven en este punto vulnerable, porque sí lo sé y sí entiendo, a mí también me pasó, ¿no? Pero incluso solo con la homeopatía, ¿eh? Como digo, todos los libros y todo lo que se ha publicado y se sigue publicando, y cursos que yo no sabía discernir, y al final, pues claro, no produce confusión, y no, ese método del que hablaba en la anterior pregunta, yo no llegaba a instalarlo en mi mente, porque por un lado leía unas cosas y por otro lado leía otras. Entonces no había posibilidad de método, y como decía antes, el factor humano de poco me iba a servir, aunque yo me considere mínimamente humano, porque el método estaba por todos lados agrietado, ¿no? Sí, te entiendo. Y esta pregunta que sé que muchos también están así como que esperando, ¿cómo es estar cerca del profesor George Pitulcas? O sea, tú que has estado en la misma sala de juntas con él, que platicas con él, que tienen esta relación, que tienen este contacto, ¿cómo es estar cerca de este tipo de personas que han hecho tanto por la homeopatía y que han que pueden llegar a ser como tan representativos, ¿no? Para nosotros? Uf, vaya pregunta esta también, ¿no? La verdad es que de entrada estar cerca de George Vitulkas, y no lo digo exageradamente, es uno de los mayores y mejores regalos que he tenido en la vida. Ya sé que suena atópico, pero no, es la verdad. ¿Pero por qué? O sea, la respuesta para mí es porque la representación de la idea de que yo he tenido siempre de un sabio, que lo leía en los libros de la antigüedad, o yo pensaba que hoy día no iba a conocer ninguno en mi vida de sabio como tal. Había conocido muchas personas inteligentes, y claro que gente súper interesante, pero cuando tuve la oportunidad de ponerme frente a él después de haber hecho el e-learning y tener esa oportunidad en Alonisos de conocerlo, claro, me di cuenta de que estaba verdaderamente ante un sabio griego, nunca mejor dicho, porque él es de ahí. Sí, sí, Y la sí. verdad es que podría contar bastantes anécdotas que se han dado en mi relación con él,
desde los encuentros con mi hijo en su oficina, él con una manera súper afectuosa de tratarlo, la primera vez que yo traduje abajo en la sala de la clase, que todavía yo no era el traductor, porque aquel primer año yo solo traduje las preguntas de los alumnos, y él se acercó a mí para preguntarme qué había preguntado el alumno y yo tenía que contestarle traduciendo ya, y sentir su presencia cerca fue como, yo me cogí, nadie me vio, creo que sí, alguien cogí la mesa por detrás porque sentía que igual me caía de la impresión. Alguna sesión que tuve con él, la fortuna de tener con él como homeópata, para mí, viendo cómo él sin ordenador abría la materia médica de Boeri, que con las gafas colgando como un sabio antiguo, mientras se oían las cigarras fuera en Alonisos, ¿no? Sí. Es estar eso, en la presencia de un sabio, además un sabio divertido, que es a mí como me gustan los sabios. Un sabio serio a mí no me toca el corazón de la misma manera que él, que es un sabio divertido, con un sentido del humor impresionante. Y ahí también tengo anécdotas con él, cuando hace a los alumnos... muy bien. Son muchas anécdotas, pero es una fortuna, de verdad. Estar cerca de él, hay una energía que te llega sola, sin hacer nada. Ok. Y también esta pregunta, que sé que todos cuando entramos a estudiar homeopatía, bueno, a mí en lo personal me pasó, eres una persona hasta cierto punto y después de la homeopatía eres otra persona, ¿no? O sea, porque te cambia una visión de las cosas, o sea, que tú tenías, es un panorama completamente diferente. Y aquí lo que me gustaría preguntarte es, ¿hay alguna postura que tú tenías muy arraigada y cambió después de estudiar homeopatía? ¿Qué cambió en Juan después de que estudió homeopatía? Sí, también es una pregunta, la verdad es que muy pertinente, porque en mi caso, y mi familia lo sabe bien, con todo mi respeto, para la medicina convencional, por supuesto, yo la defendía muchísimo, o sea, pero de una manera increíble, que nadie me reconocería hoy día. Y claro, esa visión mecanicista, respetabilísima, pero mecanicista y local, claro, mi mayor cambio a través de conocer la homeopatía, de la manera en que la he tenido la fortuna de conocerla a través del profesor Vitulcas, el mayor cambio que hice fue, señores, yo me estaba perdiendo una medicina que es un arte, que realmente llega a tocar la fibra y el alma del individuo, porque estaba mi mente científica, porque yo estudié ingeniería y pensaba que todo tenía que ser ciencia y nada más. Uh-huh. Claro, me olvidaba de lo que ya he hecho mención un par de veces en esta sesión, el factor humano, incluyendo una visión distinta del individuo de manera global, que me hizo realmente darme cuenta de que tenía un error sobre lo que era el concepto de salud. Y ya nunca más he tenido esa forma, y por supuesto, cuando yo necesite, o los míos o mis pacientes, la medicina convencional la voy a utilizar siempre cuando sea necesario, claro que sí, pero es una visión distinta ahora la que tengo, más integradora de ellos hacia nosotros, porque es así como creo que debe ser todo, y no de una manera parcial. Okay. O sea, que ese es el mayor cambio que yo diría que he experimentado a través de conocer la homeopatía. Uh-huh. El concepto de salud, pues, o sea... Sí, de la medicina en sí, Ok. Tres maestros en homeopatía que piensas que la gente debería de conocer más, o que sientes o pienses que merecen más atención. Sabemos que existen... Pues Vitulcas, obviamente, que está en la cima. Sabemos que existen otros maestros que son muy buenos también, que han afortunadamente aportado también mucho a la homeopatía. Pero desde tu perspectiva, tres maestros que pienses que merecen más atención. Bueno, la verdad es que yo tengo debilidad, como creo que todos los que practicamos la homeopatía clásica, pues... lógicamente por los clásicos, ¿no? Evidentemente, Vitulcas ya lo hemos puesto a un lado porque evidentemente es evidente, repito, que él está ahí. Pero yo, de los que no son tan conocidos, quizás hoy me gustaría hacer un pequeño
tributo de entrada, si tengo que decir tres, diría primero dos mujeres Okay. que hubo, que vivieron en finales de mitades del siglo XIX y principios del XX, las dos mitades del siglo XIX y del XX, que fueron Dorothy Shepherd y Margaret Tyler. Sí. Estas dos mujeres, el gran mérito que para mí creo que es un homenaje importante hacer, vivieron como mujeres, Sí. que ya de entrada todos sabemos lo complicado que era practicar medicina entonces, una Sí. medicina tan, tan revolucionaria, por decirlo así, como la homeopatía, Sí. y además la tuvieron que vivir en tiempos, como sabemos, de la primera mitad del siglo XX, donde hubo una época oscura para la homeopatía por cosas que ya sabemos, que tampoco hace falta ahora darle mucha Hablar de eso. vuelta. Sí, pero para mí, estas dos mujeres, que además practicaban una homeopatía unicista muy pura, de hecho las dos fueron a Estados Unidos, las dos tuvieron una gran presencia luego en Inglaterra, trasladando todo lo que aprendieron en Estados Unidos, cada una a diferente nivel, pero siempre con una práctica muy pura, y fueron incansables hasta el final de sus días, tratando a los pobres, con familias que tenían un mecenazgo hacia la homeopatía. Ellas estudiaron pues con los grandes de aquella época, con discípulos de Kent, y la verdad es que yo quería hacer mención de estas dos mujeres porque sinceramente me puedo imaginar cómo fue su vida y el sacrificio en Sí, tiempos tan difíciles para las mujeres y para la homeopatía. definitivamente. Y luego, como último elemento o homeópata que para mí debería ser más conocido de los clásicos, por el cual yo tengo debilidad, es el señor Lippe. Okay, sí. Lippe para mí es el paradigma de, como lo han llamado muchos otros, el mejor prescriptor que ha habido. Era un Sí. hombre que entraba en la habitación del enfermo y era capaz de entender con qué preguntas tenía que hacer y cuál era el remedio mejor. Y siempre prácticamente acertaba. Y se le ha reconocido a él como uno de los mejores, si no el mejor prescriptor. Y para mí, que como para todos nosotros es el gran reto acertar con la prescripción, porque al final es nuestro objetivo, saber que hubo alguien tan bueno en aquella época, que también fue un incansable guerrero de la homeopatía como este señor Lippe, creo que deberíamos conocer más la obra de estos tres, porque los otros ya son mucho más conocidos, ¿no? Kent, Hering. Pero estos tres, pondría estos en la lista, sí. Okay. ¿Algún libro que te haya marcado de homeopatía? O sea, ¿qué libro cuando lo leíste también fue así como un nuevo Juan? Bueno, a ver, claro, en este caso los tres tópicos, pero no son tópicos porque es la realidad. Por supuesto, el primero en el que uno empieza a entender que estamos hablando en otro idioma es cuando lees el órgano y dices, aquí me parece que esta película de la medicina no es como yo la había entendido, ¿no? Entonces, a mí me empezó a transformar, pero claro, como yo no lo entendí muy bien la primera vez, necesité bases de refuerzo. Y la primera base de refuerzo que me ayudó a entender el órgano fue la filosofía de Kent, el libro de la filosofía de Kent. Y posteriormente, para completar lo que no acababa de entender ni con el órgano ni con la filosofía de Kent, por supuesto, llega a mis manos la ciencia de la homeopatía de nuestro amigo y queridísimo profesor Vitulcas. Entonces, esos tres libros, por supuesto, son los que deberían marcar a cualquier homeópata clásico, a mi entender. Pero quiero hacer un último comentario porque aparte de estos tres libros, yo, siguiendo con la debilidad esta que tengo por los clásicos, aconsejaría a nuestros amigos que están aquí, seguro que muchos ya lo hacen, que hay revistas increíbles de aquellos años, de finales del siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX, algunas por las cuales tengo una debilidad especial, como por ejemplo el Homeopathic Recorder. Aconsejaría a nuestros amigos que les gusta la homeopatía clásica y les gusta la literatura, además de leer casos bonitos y materia médica y teoría, todo combinado. Esa revista en concreto que acabo de hacer mención, que se publicó, si no recuerdo mal,
como 73 años, que se puede adquirir hoy día de una manera concreta, que se puede explicar en otro momento si es necesario, pero hay perlas ahí verdaderamente interesantes de la homeopatía clásica. Y aún diré más, y con esto acabo. La pena, y ahí sí que me gustaría, es uno de mis sueños, es que no esté accesible en castellano, a nuestro idioma, todo ese material. Y a mí me gustaría, si tengo suficiente vida, porque con los pacientes hoy día es mucho trabajo y tal, pero me gustaría realmente poder contribuir a la traducción de una buena parte de ese material para que la gente que no domina el inglés pudiera tener acceso a estas perlas tan increíbles de los clásicos que están en esas revistas. Y yo he mencionado una, pero hay muchas revistas de aquellos años que son increíblemente buenas. Ok. Aquí quiero aprovechar para también saludar a todos los que se conectaron, los que están aquí con nosotros, que están comentando. Si quieren también poner sus preguntas en el chat, pues Chelo, Cristina, Elena, mi padrino José Jaime, un abrazo también. María del Pilar, José Antonio, Anel, Betania también, mi amiga Milgrid. Palomita otra vez, Margarita, Alexandra Luis, Elena también, muchas gracias por estar aquí, si quieren poner sus dudas, si quieren escribir también Juanca, también muchos saludos. Y aquí, esta la hizo una también una participante, esta pregunta, que preguntaba, ¿cómo poder separar cuando eres homeópata tu vida personal de tus pacientes? No, esta pregunta, tal como la he escuchado, la respuesta es clara: no hay que separar. O sea, para mí es por supuesto, es una pregunta para mí, yo respondo lo que pienso. Quizás otro compañero tenga una visión distinta, pero para mí no hay que separar. Ojo, matizo, cuando digo que no hay que separar, me refiero a que para mí, y esto lo he aprendido también del profesor Vitulkas, este trabajo no se puede hacer sin pasión. Sí. Entonces, cuando ya hay pasión, no es un trabajo burocrático que acaba a las 5 de la tarde y ya tú haces tu vida personal. Esta vocación, misión, como yo la llamo, pasión, que todo acaba en on, no hay distinción día, noche, vida personal y paciente. O sea, es un uno, es todo un uno. O sea, yo no separo, ni quiero separarlo, porque de ahí va la pasión que tengo por la homeopatía. Y como decía aquel, me desayuno con la homeopatía, me como y ceno con... Y el profesor Vitulkas, todos sabemos que da ejemplo de eso, porque a las 4 de la mañana, a hoy día todavía, sigue estudiando y trabajando. Entonces, ¿cómo yo, que soy un pequeño discípulo de él, voy a hacer distinto? Sí, sí, sí. Aquí también quiero, Silvia dijo, esa es su pregunta. Un abrazo, Silvia. Aquí también, María. Hello, María. Thank you very much for everything. Dice que está muy orgullosa de nosotros. Chelo, otra vez, un abrazo. También esta pregunta que también la hizo un estudiante, dice, ¿qué mensaje le darías tú a los jóvenes que están iniciando en este camino? O sea, ¿qué les ofrece la homeopatía a estas personas? Pues una forma de vida. Una forma de vida en que, en los tiempos que corren, donde hay, creo yo, no es un tópico tampoco decirlo, una tal crisis de valores a todos los niveles, aunque hay muchísimos motivos para la esperanza también, la homeopatía para una persona joven que quiera entrar en ese camino ofrece no solamente una profesión y una manera digna de ganarse la vida, sino una forma de vida. Así es. Y una forma de vida, una forma de vida que además la puedes llevar a cabo hasta que te mueras, no hasta que el sistema te jubile. Así es. Y eso casi nada lo que significa eso, ¿eh? Así es, y acompañado con todo el enriquecimiento como persona que te da, ¿no? O sea, el estar viendo pacientes todos los días, también eso es como un antes y un después, porque te enseña sobre humildad, te enseña sobre cómo viven otras personas, te enseña a valorar también tus propios procesos, te enseña, o sea, es como toda esta parte también de crecimiento personal, ¿no? Que te ofrece el
el poder dar este servicio a las personas. Absolutamente. Y de hecho, cuando me preguntabas por tres maestros, si me hubieras dado la oportunidad de decir un cuarto, diría ahora que quiero añadirlo, los pacientes. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Lo que con cada uno de ellos yo, al menos personalmente, aprendo. Hoy he tenido uno en concreto, no voy a decir nada sobre su caso, pero que me ha dado una más de las lecciones de vida que yo voy recibiendo con este trabajo. Y eso es otro de los regalos. Es decir, hacer un trabajo que te guste y encima te enseñan tanto tus pacientes, eso no tiene precio. Sí, estoy de acuerdo. También Natalia, también muchas gracias por estar aquí, Patricia. Vamos a empezar ahorita también ya con, voy a presentar este caso. ¿Por qué decidimos también empezar a presentar estos casos? Porque precisamente tenemos como esta idea de que la homeopatía puede de repente ser nada más para cuestiones agudas, o que a mí me llegan muchos pacientes de que, ay, tengo dolor de garganta, pues algo que me ayude para el dolor de garganta, y no vemos a lo mejor que puede ser también muy eficiente para cuestiones que muchas veces la medicina convencional no tiene ya ninguna otra opción. Aquí es donde entra también la homeopatía, ¿no? Donde casos muy difíciles, casos muy complicados, también sabemos que no está bien decir que la homeopatía lo cura todo, o que la homeopatía tiene el poder de curar cáncer, de curar todas las enfermedades, porque sabemos que esto no es así. Pero sí sabemos que en base a un buen tratamiento homeopático, sabemos que en base a realmente abordar al paciente como nos enseña la homeopatía clásica, sabemos que en base a esto podemos ayudar al paciente de muchas maneras. Entonces, este caso se me hizo muy interesante para compartirles. Leti, madrina, un abrazo también. Dice Leti, mi madrina, Juan, ¿crees que tú elegiste la homeopatía o la homeopatía te eligió a ti? Es una muy buena pregunta, madrina. Bueno, como yo creo de una manera de que no hay coincidencias en la vida jamás, en ningún sentido, pues yo creo que es una pregunta muy bonita, realmente la considero bonita, y yo creo que fue mutuo, fue un enamoramiento mutuo, nos escogimos mutuamente, yo diría. Estaba previsto que fuera así, aunque llegó tarde a mi vida, pero el enamoramiento, como todas las cosas de la vida, cuando tardan, para mí son más fiables, y así ha sido. Ya después de deambular por muchos caminos, por fin encontré el mío, y es un alivio absoluto cuando uno está buscando el lugar en el mundo, no físico, sino existencial, y finalmente algo tan puro y bello como la homeopatía llega a tu vida. Yo estaba buscándolo, claro que sí, pero no sabía que era eso hasta que no entendí que se dio el encaje total, ¿no? Sí. Es como una mujer, o sea, yo que soy hombre, pues es como enamorarte de la persona ideal. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo, exactamente. Cristina, un abrazo también hasta Rumanía. Vamos a empezar ya con la presentación. Aquí, ahorita, si salen más preguntas, ahorita se las hacemos a Juan. La verdad es que no es un caso, obviamente, como lo presentamos en los webinarios, porque en los webinarios, que por cierto ya se viene el webinario ahora el 16 y 17 de julio, que se los recomiendo muchísimo, en los webinarios en realidad son muy, si estás estudiando homeopatía, en realidad te enriquece muchísimo porque te enseñan por qué se prescribió el medicamento, te enseñan toda la cuestión de los seguimientos. Aquí vamos a hacerlo un poquito más, un poquito más fluido. Este caso se trató de glomerulonefritis necrosante progresiva, negativa ANCA. Ahorita vamos a ver qué es lo que es negativa ANCA. Entonces, tenemos aquí, aquí tenemos que la glomerulonefritis rápidamente progresiva nos indica que hay un deterioro de la función renal que produce, pues, precisamente esta insuficiencia renal,
en la mayoría de, de los pacientes, así de manera muy rápida, vamos a explicar aquí que aquí tenemos la cápsula de Bowman, el glomérulo, y qué es lo que pasa en estos pacientes. El glomérulo se vasculariza, se crea una constante inflamación crónica que produce obviamente una falla renal, porque sabemos que el glomérulo es la base de la filtración en el riñón. Entonces, a partir de esto sabemos que, bueno, son pacientes muy delicados. Este caso lo pueden encontrar en vitulcas.com. También les voy a poner el link en los comentarios. Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos ANCA. Esto también son cuestiones un poquito más técnicas, pero este tipo de diagnóstico en general es mucho peor. Nos indica que el daño es mucho peor que sea anticuerpos negativos a que sea anticuerpos positivos. Y en realidad estos pacientes básicamente el único tratamiento convencional que se les permite o que aprueba la medicina convencional pues es diálisis y tratamientos inmunosupresores. Entonces, esta era una paciente de 60 años, ahorita vamos a ver porque es un caso muy, muy interesante, en donde básicamente estuvo 4 meses con inmunosupresores. Se le realizaban diálisis 2 veces por semana y plasmaféresis. ¿Qué es la plasmaféresis? Pues se separa la sangre del plasma y en esta separación se centrifuga y se vuelve a regresar la sangre al paciente, pero ya de una manera sin cuerpos, partículas de alta densidad molecular que permiten al paciente que pueda tener mejor filtración glomerular. Entonces, esta paciente tenía creatinina sérica muy elevada, sabemos que lo normal es de 0.7 a 1.3, la paciente estaba en 4.8 con hematuria y albuminuria. También los anticuerpos antinucleares, que son los ANCA negativos, y lactato deshidrogenasa, o sea que tenía un daño tisular muy, muy importante. Entonces aquí tenemos los hallazgos laboratoriales, les digo, la verdad es que si queremos estudiar homeopatía de manera muy seria y muy profesional, los invito de verdad a que empiecen a estudiar estos casos. Estos casos son muy interesantes porque no nada más es como que se hagan casos de todo tipo de temas, sino que con el conjunto de este tipo de casos podemos tener cada vez mayor evidencia científica. Entonces es importante tanto que estemos acostumbrados a leerlos, tanto que también los escribamos, los publiquemos. Entonces, bueno, aquí el paciente estuvo 4 meses en tratamiento convencional sin respuesta. Aquí fue donde la paciente decide buscar este tratamiento homeopático. La creatinina sérica se volvió a elevar, se le aplicó una inyección estimulante de médula ósea. Y cuando llega al tratamiento con homeopatía, tenía pérdida de apetito, tenía pérdida de peso, debilidad, pigmentación de la piel y de las uñas, y se le dificultaba respirar. Entonces aquí tenemos, el tratamiento homeopático empezó el 16 de julio del 2015. Aquí sabemos que en la homeopatía siempre vamos a buscar esta parte de qué llevó al organismo a deteriorarse hasta tal punto. O sea, para nosotros siempre va a ser muy importante observar el inicio, las causas. Y aquí sabemos, después de que realizaron los que escribieron este artículo, que son Atul, Latika, Sima Mahesh y Mahesh Malapa, el doctor Mahesh Malapa, junto con George Vitulkas. Aquí se observa que esta paciente empezó a presentar estos problemas desde hace 5 meses porque tenía estrés severo, porque su mamá empezó a enfermarse. También se observó que esta paciente había tenido erupciones severas en la piel y se sometió a terapia de ozono para artritis de la rodilla anteriormente. Sus abuelos y sus padres tenían muerte por cáncer y también los medicamentos inmunosupresores se suspendieron y los esteroideos se redujeron. Empezaron estos las personas que escribieron este artículo a prescribir carcinosinum a la 30C, después a la 32C después de una semana y 33C después de los siguientes 10 días.
Aquí nada más quiero regresarme para ver todo el cóctel de medicamentos que la paciente estaba tomando. Aquí tenemos desde antihipertensivos, desde glucocorticoides, tenemos obviamente inmunosupresores. O sea, esta es la lista de los medicamentos que la paciente estaba consumiendo. Sí se ve mi cursor, pero bueno, están aquí del lado derecho. Entonces, ¿cuál fue la respuesta con carcinosinum? Empezaron a dárselo el 16 de julio del 2015 y el 27 de agosto del 2015 se observa que hay una mejoría en la energía y en el apetito, y en el peso y también en los informes sanguíneos. La decoloración negra de las uñas también se redujo considerablemente. Aumentó la producción de orina. La diálisis se fue deteniendo lentamente y se detuvieron por completo hasta el próximo año. Pero aquí tenemos que la creatinina sérica subió de 4.8 a 6 miligramos, cuando lo máximo es 1.7 miligramos por decililitro. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que si se suspendieron los inmunosupresores, sabemos que va a haber una respuesta del organismo. Aún así, estando en el tratamiento convencional en el que estaba, esto no se regularizaba. Al contrario, la paciente iba empeorando. Entonces, esta es su respuesta con carcinosinum al mes. Después de julio, observamos esto, se detiene carcinosinum y los médicos homeópatas indican esperar. Los esteroides también se empezaron a disminuir constantemente. Aquí el 17 de marzo del 2016, aquí estamos el 27 de agosto del 2015. La paciente regresa, todo esto lo pueden ver en el artículo, cada mes se observaba los cambios que la paciente iba teniendo. Pero sabemos que en homeopatía es observar, mucho de observar, observar. Si no hay síntomas claros, no podemos prescribir. Entonces, el seguimiento es de 28 meses como tal. Este seguimiento que tenemos aquí, el 17 de marzo del 2016, la creatinina sérica ya bajó a 5.6 miligramos por decililitro. La paciente ya estaba atravesando un duelo porque su mamá ya había muerto. Y aquí tenemos un punto muy importante porque desarrolló una infección de las vías respiratorias inferiores. Empezó con tos estertorosa, disnea, falta de apetito y energía. Y se prescribió amoníaco gumi a la 30C. Entonces, aquí también un punto muy importante que se aprende mucho en los webinarios con George Pitulcas y con los doctores, es que vas a aprender sobre medicamentos, vas a aprender también sobre en qué momento se prescribe, porque hay muchos síntomas que no tenemos presentes. Por ejemplo, este medicamento yo no lo tenía presente, pero hice una búsqueda rápida. ¿Cuál es la acción de amoníaco gumi? Aquí es un remedio para ancianos y débiles. Esto lo tomé de Viñovsky, especialmente en la bronquitis crónica, mal humor, sensible al frío, sensación de ardor y rascado en el cuello y en el esófago. También los pacientes presentaron en la experimentación garganta seca, peor inhalando aire fresco, sensación de plenitud, ardor y raspado. Su principal acción es en el órgano respiratorio y siente que tiene mucha dificultad para respirar, catarro bronquial crónico. Como les decía, aquí en los artículos que se publican no se especifica los síntomas exactos que se presentaban en cada consulta. Esto solo lo vemos en los webinarios, pero aún así estos artículos pues son muy, nos ilustran mucho. Después de el 17 de marzo del 2016, la paciente regresa el 4 de mayo del 2016, después de que se prescribe amoníaco gumi, y la paciente presenta falta de apetito durante 15 días con náuseas, peso reducido, calambres en las piernas, sueño perturbado y heces blancas ocasionales. Se prescribe sulfur a la 200. Y aquí tenemos entonces el seguimiento hasta el 3 de noviembre del 2017. Vamos a ver ahorita algo muy interesante, que fue que la paciente volvió a sacar las erupciones que se suprimieron. Aquí la paciente empezó ya a presentar erupciones cutáneas en el codo, ya empezó con piel seca y tenía picor. Tuvo fiebre por 2 días, tenía también una energía mejor. Ella decía que se sentía como antes de que su enfermedad iniciara. Y también las erupciones en la piel siguieron aumentando en rodillas. En general, la paciente se sentía muy bien
y las erupciones en la piel se fueron reduciendo. Aquí en la evaluación nefrológica ya no presentaba edema, también su disnea era nulo, el apetito era bueno, su orina era normal y la presión arterial también ya se estaba normalizando, estaba en 130-80. De la paciente tener una hipertensión también muy importante, su presión estaba normalizándose. Y aquí podemos ver entonces cómo la paciente empieza a presentar estas erupciones en la piel, que es una de las cosas también más importantes. Yo me estoy acostumbrando a tener siempre fotos de mis pacientes porque es algo importante, más cuando son cuestiones de la piel. Porque en este tipo de tener el registro de tu paciente, te puedes dar cuenta de todo lo que va sucediendo en el paciente y no nada más te confías pues a tu recuerdo, ¿no? Entonces, pues aquí la paciente observamos que ya empieza a presentar estas erupciones en la piel. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, pues aquí nos dice, aquí nos dice que en realidad se presentó la enfermedad respiratoria al comenzar la mejoría de la función renal, se presentó también, que es algo muy importante. La paciente estaba muy mal, también tenía mucho tiempo sin presentar agudos, pero empieza con el medicamento homeopático y empieza otra vez a presentar agudos, que ahorita vamos a hablar un poquito de esto de la teoría del continuum. También reaparecieron estas erupciones en la piel, similares a las que tenía hace muchos años. Y esta aparición de las enfermedades agudas a medida que la crónica mejora, lo que nos explica el profesor Vitulkas en el continuum de una teoría unificada de las enfermedades. ¿Qué nos dice el continuum? Vamos, todas nuestras enfermedades a lo largo de nuestra vida están conectadas unas con las otras. Si nosotros empezamos a suprimir nuestras enfermedades, nuestras funciones fisiológicas normales, empiezan a deteriorarse. Entonces, el continuum explica precisamente esto, que conforme el paciente vaya recuperando su estado de salud, también va a estar representando esta regresión de todos los procesos fisiológicos crónicos de inflamaciones que se presentaron en su vida. Entonces, aquí esta paciente pues es un claro ejemplo de tanto de la teoría del continuum, tanto también como la ley de Hering. También tenemos aquí los niveles de salud y que este retorno de los estados inflamatorios agudos junto con la mejoría de las enfermedades inflamatorias crónicas arrojan esta luz sobre los caminos inmunológicos involucrados. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros a lo largo de nuestra vida estamos presentando constantemente cuestiones de enfermedades respiratorias, procesos crónicos de inflamaciones respiratorias y lo vamos suprimiendo, el organismo siempre va a buscar cuál es su mejor ruta para continuar con ese proceso. Si nosotros lo suprimimos, va a buscar una ruta más profunda. Entonces, pues bueno, esto nos da la luz conforme vamos viendo avanzar a una función fisiológica ya de inflamación crónica, conforme vemos avanzar esto, nos enseña el camino inmunológico en el que el mismo cuerpo va tomando sus propias vías, ¿no? Entonces, pues bueno, este es uno de los casos que están en la plataforma. Vamos a estar presentando muchos casos también de este tipo, en donde vamos a aprender realmente de que la homeopatía no es nada más para cuestiones agudas, de que la homeopatía tiene mucho alcance, tiene mucho potencial, pero siempre acompañado de mucho estudio. No podemos ser irresponsables en este sentido, decir, pues yo quiero ser homeópata y me voy a aventar pues solamente 2-3 años, ¿no? O sea, implica mucho esfuerzo, implica mucho estudio, pero también los resultados que se pueden observar y lo que te enseña la homeopatía, pues es muy satisfactorio. Entonces, el artículo muestra un seguimiento de 28 meses, pero aquí nos dice la paciente permaneció libre de medicamentos y diálisis durante 20 meses con una mejoría constante de la función renal. Entonces, pues bueno, muy interesante este caso. También ahorita no sé si tengan comentarios, también preguntas sobre el caso.
Me gustaría aquí presentar rápidamente también el webinario que les comentaba que vamos a tener ahora el 16 y el 17 de julio. En realidad son, como les comentaba, aprendes muchísimo en estos webinarios. Aquí voy a presentar. Están todos invitados y lo mejor de este webinario es que no nada más va a ser para homeópatas, sino que también este webinario va a ser para familiares, para nuestros propios pacientes, porque la intención precisamente es educar de que la homeopatía no nada más funciona para una gripa o para cuestiones agudas, sino que se busca hacer conciencia sobre el potencial y el alcance de la homeopatía, y va a ser vamos a hablar sobre enfermedades autoinmunes, casos de enfermedades autoinmunes tratadas con homeopatía clásica. Aquí se pueden registrar en esta página. Les voy a poner el link en los comentarios. Aquí ponen su nombre, pues se registran. Y el costo es de 30 euros para estudiantes del e-learning y también 60 euros para estudiantes que no son del e-learning. Y ya nada más también para cerrar, vamos a compartir lo que viene siendo el programa e-learning, en donde, aquí lo voy a poner, ¿qué nos puedes platicar un poquito sobre el programa e-learning, Juan? Bueno, lo que siempre digo, ¿no? Que para mí fue un antes y un después en cuanto a lo que antes comentaba de una práctica de la homeopatía con criterio, que te da seguridad, que te da los resultados y que te incentiva la pasión de que cada día es algo distinto y que tienes ganas de seguir estudiando cuando encuentras finalmente un método. O sea, una de las cosas que más me ha aportado a mí el e-learning ha sido el gusto por el estudio de la homeopatía. No solamente encontré una profesión, sino que encontré, como decía antes, una forma de vida, y a mí que me gusta especialmente estudiar, pues me dio las bases de seguir siempre estudiando, porque uno de los grandes méritos del profesor Vitulkas es el entusiasmo contagioso. Uh-huh. Él es el contagia, o sea, sí. No sé qué remedio homeopático decía el útil, pero el contagio que él produce de la manera en que explica todo, te diría que para mí ha sido lo más importante del e-learning, es eso, la capacidad de, ha sido una de las cosas que más me han gustado estudiar en toda mi vida, uh-huh. porque era algo diferente, no solamente por la base de lo que es la homeopatía explicada por él, sino cómo lo hace de enamorante, ¿no? Sí, y su pasión, ¿no? También, a mí, bueno, en lo personal también, cuando empecé a estudiar el e-learning, yo todavía estaba estudiando en la universidad, entonces te das cuenta, como dices, elegir un camino, porque muchas veces esta es la parte también que desgraciadamente tenemos tan vulnerable en la homeopatía, ¿no? Sobre que de repente hay muchas personas que es tan fácil que se pierdan, pues, o sea, y que perderse implica que también vas a perder a otras personas, ¿no? Y estudiar el e-learning te da esta línea de seguridad y realmente de saber lo que estás haciendo, pues, o sea, no estar nada más así como que estar como a ojos cerrados todo el tiempo, ¿no? Y aquí estoy compartiendo ahorita en la pantalla para todos los estudiantes que quieran registrarse de España. Aquí está la página directamente con Juan, e-learningvitulkas.org. Hay 10 días de prueba gratuita para que vean las clases, para que se familiaricen. Y aquí está la página también para todos los estudiantes de América Latina que les interese seguirse preparando, que realmente quieran tomar este camino de una manera más profesional, porque realmente eso es lo que te da el e-learning, te da las bases para convertirte realmente en profesional. Entonces, pues bueno, no sé si haya algunas preguntas. Estoy abriendo aquí el chat.
Muchas gracias. Consuelo, muy buena respuesta, Juan. Enamoramiento mutuo, exactamente, Chelo. Raimón Moreno, encantado de pertenecer a este grupo y estudiar homeopatía clásica con Juan. Muchos saludos, Raimón. Betania también, muchas gracias por tus comentarios. Rosita, Laurita Amara, también muchas gracias. Mi amiga Giovanelli, también muchas gracias. María del Pilar Mena, Pili, un abrazo también para ti, mi madrina. Chelo, Milgri también. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes. No sé si alguien también quisiera compartir alguna duda o del programa e-learning. No sé si tú quieras compartir algo, Juan, también de cómo ha sido esta primera transmisión en vivo, qué ha implicado para ti, qué quieres compartirles a las personas. Bueno, pues en realidad es muy emocionante, como decía al principio, sobre todo saber que este canal en YouTube, todo esto que ahora estamos diciendo es muy trascendental, no por lo que decimos solamente, sino por el hecho de que va a quedar ahí para el futuro. Y esta sensación de que da el saber esto, pues hace a la vez que medir las palabras, también ponerle la pasión que significará el que esto perdure. Y por tanto, yo creo que es bueno no abusar de este tiempo que yo he dedicado a hablar, pero que quisiera que la gente se quedara con lo que para mí significa esta pasión que ha sido el conocer la homeopatía. Y ojalá mi mayor deseo es que otros puedan enamorarse así. Con eso yo me daría por satisfecho porque es una felicidad permanente y duradera, que a veces los enamoramientos mundanos o terrenales no duran tanto. Pero a Sí, mí la homeopatía no solamente me sigue enamorando, sino que va a más. Y eso, no quiero hablar de cuestiones personales, pero no me ha pasado con nada. Y eso, uff, cuidado con ese mensaje, para terminar. Enamoramiento increciendo. pues yo te quiero dar las gracias, Juan, porque y también le quiero dar las gracias a personas que están aquí presentes, a mi padrino también, que sabe que le tengo mucho cariño, a ti, Juan, también, que siempre me has compartido y me han, yo siempre he dicho que pues he sido como muy afortunada porque se me han presentado las personas correctas, pues, o sea, que me han compartido esta pasión por la homeopatía, que realmente me han impulsado, que me han enseñado y que si de repente estoy mal, tienen esa paciencia y ese cariño de explicarme. Entonces, pues quiero agradecerles a ustedes, a las personas que se han puesto, o más bien que alguien las ha puesto en mi camino, también mi madrina, también María, la academia, y que sobre todo esto, ¿no? O sea, que la homeopatía siempre va a implicar esfuerzo, o sea, que tengamos eso muy, muy claro, que la homeopatía no es nada más de 3 años, o sea, Viturcas tiene 60 años estudiando y aprendiendo todavía, entonces es algo de toda la vida, es un compromiso muy, muy grande que tenemos tanto con nosotros mismos como con los pacientes. Y dónde te pueden buscar, dónde te pueden, si quieren una consulta, Juan, dónde pueden buscarte, a dónde pueden escribirte. No tengo el orgullo de decir que no tengo WhatsApp, como algunos de vosotros sabéis, con lo cual el que quiera buscarme sé que me va a encontrar y no sé qué decir. Quiero, más que decir eso, yo estoy encantado de tratar a quien quiera acercarse a mí, por supuesto que sí, siempre, pero lo que quiero decir para terminar, porque no lo he dicho, efectivamente son, por un lado, el agradecimiento a ti, Fer, porque contagias ya con tu edad tan joven la pasión y eso no es tan habitual verlo en una persona de tu edad en cuanto a la homeopatía porque se conocen pocos casos, sinceramente conozco pocos. Y por otro lado, pues María, claro, el agradecimiento a María de que ella es la impulsora de tantas ideas y no solamente la impulsora, sino la mantenidora, si se puede decir así, creo que no sé si es correcta la palabra, pero no solamente impulsa, sino que luego mantiene.
con su firmeza y disciplina y a la vez su factor humano, que también está muy desarrollado en ella. Sí. Y eso es muy importante porque este canal espero que tenga muchos éxitos. Me siento súper afortunado de haber empezado estas sesiones aquí y espero que todas las demás sean mejores que esta. Sé que lo van a ser, sí. Pero nosotros hemos empezado, había que empezar en algún lugar y en algún punto, y me alegraré siempre de que tú, con esa idea que tuviste en su momento de que hiciéramos aquí algo informal, pues al final haya sido algo un poco más formal. Y esto, como decía antes, es el regalo que me llevo, otra más de mis experiencias de vida muy bonitas, y ojalá sirva para algo cuando alguien escuche esto. Si sirve para que 2, 4 o 5 seres humanos del planeta hispano, cuando sí. escuchen esto, se puedan enamorar o acercar un poco a la homeopatía a través de nuestra sesión, que por cierto felicito también la presentación que has hecho de este caso tan interesante, ya me doy por satisfecho, no solamente para hoy, sino para bastantes días, ¿eh? Gracias, gracias, Juan. Pues gracias aquí, María de Lourdes Carrillo, también muchos saludos. Arturo, ¿dónde se puede checar la información y costos del programa? El programa, aquí les dejo la página, si son de América Latina o si son de España, aquí también se los voy a poner. Los vamos a poner también en los comentarios. Aquí se pueden registrar, se registran para 10 días de prueba y pueden estar viendo las clases, pueden estar viendo cómo funciona. Tania Chávez, también un abrazo. María de Lourdes, muy agradecida por toda la información. Fátima Ferreira, Silvia también, gracias por ser tan activa y porque siempre también echas muchas porras. Carmen Miranda. Explica esto de las porras, a ver, que en España no sé si todo el mundo lo conoce. Ah, ok, porras. ¿Cómo decir porras en España, en español de España, Juan? Animar mucho, ¿no? Okay. Siempre, sí, siempre nos animas mucho, exactamente. Entonces, pues un abrazo a todos. Muchísimas gracias por haber participado en esta transmisión. Vamos a estar compartiéndoles las próximas transmisiones. Sabemos que quieren a Juan en muchas transmisiones más. Vamos a ver también si Juan tiene tiempo. Pero, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Y vamos a seguir entonces compartiéndoles más contenido. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye. Adiós a todos. Bye, bye.